Ya les comentábamos que tras 22 meses de construcción, la madrugada de ayer las autoridades capitalinas abrieron a la circulación el paso a desnivel Mixcoac Insurgentes. Para hablar de esta obra de viva voz, el ingeniero Edgar Tungui, quien es el secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México. Secretario, habla Jorge Armando Rocha. Gracias por la entrevista. Muy buenos días. ¿Qué tal, Jorge Armando? ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, gracias, secretario. ¿Cuál es el balance de la apertura de esta obra, sobre todo ante pues estos reclamos de que este proceso ha sido caótico? ¿Cómo está la situación, secretario? Sí, mira, como bien lo comentaste, ayer tras 22 meses de obra pusimos en operación el desnivel Mixcoac Insurgentes. El funcionamiento, la operación, los resultados del desnivel como tal fueron muy buenos. Tuvimos estas reducciones en tiempo que nosotros esperábamos, sobre todo en el sentido de Poniente Oriente. Era un tramo que antes recorría en 25 o 30 minutos. Ayer pudimos constatarlo a diferentes horas del día y después recorriendo entre 3 minutos, 3 minutos y medio. Y sí tuvimos un problema en la salida hacia la universidad, ahí en la zona de la Corona Florida, el cual de manera inmediata ayer, en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Obras, fue atendido, se analizó. En la madrugada hicimos ahí algunas adecuaciones en esta salida, en esta aguja de salida, y esperamos, bueno, pues que hoy se comporte de mejor manera esta lateral, pero sí repetir, el desnivel como tal ha estado funcionando muy bien. ¿Está mejorando el flujo vehicular en este día, secretario? Entiendo que también hay un periodo de adaptación de los propios automovilistas a la obra. Así es, normalmente una obra de este tamaño tiene un par de meses de periodo de adaptación. Es el tiempo que creemos que la gente tardará en irlo a conocerlo, en entender el funcionamiento. La verdad es que, bueno, es una obra que no solamente es un túnel o un tubo que entras en un lado y sales directamente en el otro, sino, bueno, es un distribuidor vial a final de cuentas, porque no tienes la opción, viniendo, por ejemplo, de Poniente a Oriente, de tomar el eje 8 sur en el sentido inverso, yendo de Oriente a Poniente, puedes salir hacia Barranca del Muerto. Y sobre Insurgentes también tenemos una entrada, pues para poder llegar a la zona de patriotismo. Es decir, son varias alternativas que se tienen a desnivel, más las que se hicieron a nivel, con lo cual, bueno, pues hay que empezar a redistribuir los tránsitos que antes teníamos en la zona. ¿Cómo está el asunto de las señalizaciones? Ayer también aprovechamos para hacer un recorrido, reforzamos lo que se quería conveniente reforzar para poder guiar de mejor manera a la gente. Recordemos también que muchas de las zonas aledañas sirvieron de zona de desvíos durante el proceso de la obra, y bueno, pues ayer toda la gente utilizaba estas rutas para evitar la zona. Yo lo que invitaría es que, bueno, pues vayamos conociendo este nuevo distribuidor. En la noche, en esta madrugada, se reforzó parte del señalamiento, y bueno, seguiremos haciendo los ajustes que sean necesarios, de tal manera, bueno, pues que la gente realmente pueda disfrutar los beneficios de esta obra. Entiendo, secretario, que esta obra tuvo un costo aproximado de 1.500 millones de pesos, pero sin inauguración. ¿Por qué no la inauguraron formalmente la obra, secretario? Bueno, a ver, la concesión fue que después de tantos meses de obra, en el momento que se había visto todavía que en operación, no podíamos esperarnos a un evento protocolario. Era más importante que la gente la conociera y pudiera empezar a utilizarla que un evento protocolario. En lo que hace a la zona, ¿qué resuelve esta obra, secretario? Bueno, recordemos que este cruce de Mixcoac Insurgentes era uno de los más conflictivos que teníamos, no solamente sobre el circuito, sino en la ciudad. Tiene un foco además importante de emisiones contaminantes, tanto de ruido como de partículas suspendidas. Con esta obra estamos reduciendo cerca del 65% de estas emisiones. Pero además, bueno, tiene un beneficio directo hacia el transporte público. Recordemos que en este cruce pasa la línea 1 del Metrobús, con lo cual ahora tendrá un paso directo, ya que antes se interfería con una vuelta inglesa que teníamos ahí en Insurgentes y Mixcoac. Tenemos la ruta del M1 que corre por el circuito interior. Hemos ampliado, le hemos entregado más de 20.000 metros cuadrados de espacio público a la gente de la zona, con un parque lineal de 900 metros de longitud, áreas verdes, fuentes secas para que la gente pueda ir a disfrutar de esta zona, estas nuevas plazoletas que hicimos en la Glorieta. Pero además, bueno, aprovechamos para remozar más de 30.000 metros cuadrados de banquetas, de pavimentación de algunas calles aledañas, luminarias nuevas.
En fin, me parece que el beneficio en la zona no solamente desde el punto de vista vial, sino también desde el punto de vista urbano. Secretario, ¿qué otros frentes de obras hay abiertos en la Ciudad de México en estos momentos y cómo van? Pues mira, actualmente estamos trabajando en la línea 7 del Metrobús, el cual lleva un avance del 50%. Estamos trabajando ya en lo que es la construcción de las estaciones. Y bueno, en el carril confinado llevamos más de un 60-65% de avance. Trabajamos ya en el arranque de la línea, en la ampliación de la línea 5 del Metrobús, que irá sobre el Eje 3 Oriente de la zona de San Lázaro hasta la glorieta Vaqueritos, en el límite de la delegación Tlalpan con Xochimilco. Igualmente estamos trabajando en la plaza de la línea 12, en el tren México-Toluca, en el Tribunal de Superior para Adolescentes. En fin, traemos muchísima obra, tanto para infraestructura para el transporte como infraestructura social. Secretario, el espacio está abierto. Muchas gracias por la entrevista y muy buenos días. Gracias a ti, Jorge Hernando. Muy buenos días. Gracias al secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, el ingeniero Edgar Tungui.